Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello. How are you? Pues, bienvenidos a su clase en inglés. Welcome to your good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to your English class. I wish you the best for this week of work. As well, you started yesterday to work, but today is our day that we work today, okay? So we start with this new content. We have the simple present information. And in this moment, we are going to see the rules that we have to follow in order to make in the correct form the simple present tense, okay? So let's start. As you can see, we have the simple present tense. We're going to check what are the rules that we have to follow in order to form this tense. Is the basically tense in English, in all languages, the simple present. When we do actions every day, when we make daily routines, when we make habits. As you can see the pictures, there are some actions. There are some actions that we normally do every day, right? For example, what do we have in the first picture? Who can tell me the action that we have in the first picture? What do we have? What does he do? What does he do? What is the action? Just tell me the action. What is that? What is the action, students? Tell me the action. Navegando. Okay, so in English, try to say it in English, how we say navegar in English. Okay, we say surf on internet. Surf, like surfing, when some people practice surfing on the sea. In this case, he is surfing on the net. What about the second?
What is the action in the second sentence? What is the action he's in the second sentence? Eat. Okay, eat. He eat. Okay. In the next picture, what is the action here? Play soccer. Very good. And in the last picture that we have here? Sleep. Okay. So those pictures are referring to things, to the action that we normally do every day. Okay. We surf on the internet every day, right? We eat every day. Imagine if we don't eat one day. We are really, really hungry the next day. We sometimes play soccer. I never play soccer, but what about you? You are teenagers, you are younger than me. I suppose that you always play soccer, especially on Sundays. And sleep, everybody sleep every day. So some actions that, in the millions of actions that we can say. Okay, this is a number one, the rule number one. I don't know if I am recording the class. Somebody can notice if I am recording the class. Let me see a little bit moment. Okay, the class is being recording. Si se está grabando la clase. Perfect. Okay, the number one, here we have regular habits or daily routine. We use the simple present. We use the simple present to practice these regular habits or daily routine. It's clear that, right? What is daily routine? What is daily routine, students? Rutinas diarias. Rutina diaria, okay. And habits, hábitos, something that we normally do every day. Okay, in this case, we're going to use the simple present. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Okay? Examples. I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. He always forgets her bag. Every 12 months, the earth cycles the sun, okay? There is something that happens regularly, okay? In the present. Actions that happen in the present. Okay, the next. Number two, facts or generalizations. Facts or generalizations. The simple present can also indicate the speaker's beliefs that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. Okay? For making generalizations. Siempre hacemos generalizaciones. No sabemos si es cierto, no sabemos si es verdad, pero simplemente a veces generalizamos por lo primero que vemos o cosas que nos permiten generalizar ciertos factores, ciertos hechos. Por ejemplo, cats like milk. Entonces, ya mismo que quería subir un deber, ya llamamos al profesor, me dice que ya cerró la plataforma. Tenemos generalizado de que los gatos les gusta la leche, ¿no es cierto? Entonces, no todos los gatos les gusta la leche. Yo tengo una gata que no le gusta la leche. Pero generalizamos, ahí también utilizamos el presente siempre. Cats like milk. Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. Seguimos, chicos. Number three, schedule event in the near future. Ahí también podemos utilizar el presente. Schedule events in the near future. Entonces, eventos programados para un futuro cercano. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Examples, the bus leaves tonight at 6 p.m.
El bus llega esta noche a las 6. Entonces, utilizamos el presente, la estructura del presente para hablar de algo que va a suceder pronto. ¿Okay? El bus se va esta noche a las 6. The bus leaves tonight at 6 p.m. When do we board the plane? ¿Cuándo abordamos el avión? Or what time do we board the plane? ¿A qué hora abordamos el avión? The party starts at 8 o'clock. The party starts at 8 o'clock. La fiesta empieza a las 8. Entonces, cuando alguien está apurado, ya vámonos. Y si la fiesta empieza a las 8. Okay, entonces, miren cómo utilizamos el presente simple para hablar de eventos programados. Okay, the simple present is used with adverbs like always, I always come to school by car. It's very important the use of these frequency adverbs because we are going to make a generalization about how often do we do an action, how often we do an action, okay? It's very important the use of adverbs. Cuando recién empezamos a hablar el inglés, es muy importante que cuando vayamos a utilizar el presente simple, utilicemos los adverbios para no sonar tan repetitivos, tan robóticos a la hora de dar un contexto. Y además que con ellos indicamos la secuencia con la cual nosotros realizamos una acción. Por ejemplo, always. What is always? You can remember the meaning of always. What is always? Siempre. Siempre, ok. I always come to a school by car. Yo siempre voy a la escuela o al colegio en carro. Often, I don't come here very often. Yo no vengo aquí con frecuencia o muy a menudo. Often, a menudo. He usually eats breakfast at 7 in the morning. Sometimes I go to party. She rarely cooks. He is never late for class. They sleep early every day. Okay, continue. To form the simple present, we add the letter S to the infinitive of the verbs in the third person singular, he, she, it. Entonces, a diferencia de cuando alguien que no habla español, aprende el español, es más difícil para ellos aprender español que para nosotros aprender inglés. ¿Por qué? Porque en inglés, si tengo el verbo live, va a ir live para todos, excepto en la tercera persona que tengo he, she, it. En la tercera persona tengo que agregar letra S, ES y ES dependiendo de la terminación del verbo. Ya lo vamos a ver ahorita en estas últimas reglas. Entonces, para los que dicen que aprender inglés es difícil, pues no tanto como para ellos aprender el español. Compruébenlo aquí porque miren, por ejemplo, en español nosotros tenemos que agregar una terminación según el sujeto de la oración que se esté usando. Por ejemplo, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos, ellas viven. Entonces, es más difícil para ellos aprenderse un chorro de terminaciones y saber que tienen que ir conectadas según la persona que esté hablando en la oración. A nosotros acá simplemente aprender de que I live, you live, we live, they live, pero con la simple excepción de en la tercera persona, he, she, and it, vamos a agregar la letra S, la ES o la IS dependiendo de la terminación. La regla general es que aumentamos S a los verbos en la tercera persona. Vamos a ver cuando aumentamos ese. But when the verb end in O, W, S, S, H, C, H, and X, we add ES, ok? Entonces, cuando agregamos la ES, cuando el verbo termine en O, cuando termine en doble S, cuando termine en CHE, cuando termine en H, cuando termina en X, en este caso, pues, como pueden ver aquí en la diapositiva, en la presentación, vamos a agregar ES. He, she, it goes. He, she, it kisses. He, she, it watches. He, she, it washes. He, she, it fixes. Right?
That happens just in the third person. No se confundan, por favor, con las otras personas. Esta regla solamente es para la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? ¿Quién es la tercera persona, chicos? Ese es. Who is the third person? ¿Quién es la tercera persona? El she, el it. He, she, and it. Thank you, miss. Okay. He, she, and it. Let there be a consonant followed by Y. The Y change into I and E, and we add S. Okay. So look at the difference that we have here. We have the verb study, and we have the verb play. We have study and we have play. Sorry, students. Okay. Notice the difference is between study and play. The difference between study and play. Study finish in the letter Y. La letra Y se dice Y. Okay. Finishing Y followed by a consonant. Seguido de una consonante. In this case, we have Y. By followed by a vowel. ¿Sí? Entonces miren las dos diferencias. Study and play. Study termina en. Study termina en Y, pero precedido de una consonante. Y play termina en Y, pero precedido de una vocal. Cuando termina precedido de una consonante, pues vamos a hacer esta transformación. La cambias por I latina y aumentas la ES. Pero si termina en Y precedido de vocal, simplemente entra en la regla general de aumentar solo la S. ¿Sí? Ok, let's continue watching more examples. Now we have the negative form. To form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do in the present simple. This means we have to add ES in the third person singular, he, she, it. Why the main verb will be used in the infinitive? So, in this case, for making the negative form, we're going to use don't and doesn't. And what happened with the rule? What happened with the rule that I was explaining in the last slide? Entonces, miren, todo lo que se daba en la tercera persona desaparece ahora en la forma negativa. ¿Sí? ¿Por qué desaparece? Pues estamos utilizando los auxiliares don't, doesn't. En la tercera persona, pues estamos utilizando el auxiliar doesn't. Desaparece la regla de S. ¿Sí? Va a desaparecer la regla de S. Here you have the example. I don't like. You don't like. They don't like. She, he, it doesn't like. In the interrogative form, para formular la oración interrogativa, así mismo vamos a utilizar el auxiliar do. Y das al comienzo de la oración. ¿Sí? ¿Qué significa do y das dentro de la oración interrogativa? ¿Qué traducción tienes? Es el verbo hacer, si no estoy mal. Sí, pero dentro de la oración interrogativa, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene, chicos? ¿Cómo que significado? No entiendo. Aparte de que es en presente, ¿qué puede ser? Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Es que no entiendo su pregunta. A ver, por ejemplo, yo tengo, do you like?
¿Qué significa do en esta oración, en la oración presente, en la formación del presente simple? Porque aquí, por ejemplo, yo tengo I don't like, no me gusta. Entonces, este don't... Es un auxiliar. Es un auxiliar, sí, pero tiene significado. No, porque dice nomás, en do you like, te gusta. Ajá, te gusta. Entonces, ese do y ese das en la oración interrogativa no tiene ninguna traducción. No significa nada. Simplemente que por obligación debemos utilizarlo. Yo no puedo formular una oración directa así como en español, que yo digo, ¿te gusta? ¿Cuántas veces vas a la iglesia? ¿Cuántos libros lees en una semana? Entonces, yo no utilizo auxiliares, pero en inglés sí se utiliza auxiliares, ¿sí? En inglés se utiliza auxiliares. Para el presente, para el futuro, para todos estos tiempos vamos a utilizar auxiliares. Para el presente vamos a utilizar el auxiliar do y el auxiliar das para hacer la forma interrogativa. Do para I, you, and they, and does para she, he, and it. ¿Okay? Para la forma negativa, así mismo voy a utilizar el auxiliar don't y doesn't. Con la pequeña diferencia que en la negación significa no, ¿sí? Entonces nosotros en el español utilizamos la palabra no para todos los tiempos. Yo no bailaré, yo no bailé, yo no habré bailado, yo no había comido, etcétera. Vamos a utilizar la palabra no para todos los tiempos, para hacer la negación. Pero en inglés va a ser, ese no va a depender del tiempo, porque hay un auxiliar para cada tiempo. Ok, entonces hasta aquí, chicos, ¿alguna duda sobre la formación del presente simple? Voy a preguntarle a Mauricio. Mauricio. Sí, teacher. Mister, ¿cómo formulo la oración afirmativa en presente simple? ¿Cómo formulo la oración afirmativa en el presente simple? ¿Con do? ¿Ah? ¿Cuáles son las reglas para formular el presente simple afirmativo? No me acuerdo así. ¿Ah? Yosimar. ¿Cuáles son? Vamos a poner a Everton Ribeiro en el tercer lugar. El presente y en el simple. Segundo, afirmativo. Ubiquemos a Emanuel Martínez. Como dicho, lo he escuchado, te he cortado. Un partido interesante y es siempre una de las cartas ofensivas que tiene Barcelona. ¿Cómo te llevaste contigo, Caro? ¿Cómo lo viste el árbitro? Yo tengo mi televisor aquí con volumen, creo, 8. Un televisor que está como a 3 metros de mí y me desconcentra. Yo no sé cómo pueden estar con ese televisor a todo volumen ahí de la valla, pero bueno. Julio Gómez. Julio Gómez. Dígame, teacher. Mister, dígame cómo formula usted la forma afirmativa en presente simple. Aló. Aló, ¿me escucha? Sí. Ya. Es con... Es con... Con do... I you say. No, mister. Ok, voy a regresar nuevamente desde el comienzo. ¿Sí? Voy a regresar nuevamente desde el comienzo. No puedo avanzar mientras ustedes no me puedan decir ni siquiera en español
cómo formulan un tiempo. Si ustedes no se han formulado en tiempo, pues no, estoy hablando de por gusto. Vamos a regresar al comienzo. Voy a hacer de cuenta que soy yo el que no ha explicado bien. ¿Ok? Voy a hacer de cuenta que yo no expliqué bien y que, bueno. Profe, profe, por rato se le corta el audio y no puede escuchar muy bien. Sí, es que son las fallas del internet a veces que se nos da a todos. Entonces, bueno, voy a repetir nuevamente, pero también pediría de que estén más atentos algunos. Yo sé que algunos aquí están muy atentos, pero hay otros que totalmente están desconectados de la clase. Se están haciendo todo menos prestar atención, están haciendo todo menos prestar atención a la clase. Entonces, me preocupa en una parte. Por otro lado, pues también tienen que preocuparlo a ustedes, porque ustedes son los que se benefician del aprendizaje que quieren día a día. Yo ya tengo mi vida resuelta. Ustedes son los que se les va a una prueba, pues, y si no la realizan, son los que van a sacar cero. Y el profesor no va a sacar cero. Entonces, repito nuevamente. Simple present tense. Let's check again the rules. This is the way that how we use the simple present for regular habits or daily routine. This is the general rules. The general rules. We use the simple present to talk about regular habits or daily routine. Okay? Use a simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Okay? This is the way how we are going to use the simple present. I play soccer. The school opens every morning. He always forgets her bag. If we talk about our daily routine, for example, what do we do during our daily routine? ¿Qué hacemos durante nuestra rutina diaria? Yo me despierto a las 7 de la mañana. I get up at 7 o'clock. I have breakfast with my family. I take a shower. I brush my teeth. Cepillo mis dientes. I watch television. What else can we do in a day, in a normal day in our life? Entonces, si yo a usted le doy un tema, que desarrolle un tema de forma escrita, descríbame su rutina diaria. Entonces, tengo que utilizar el presente simple y hablar de las acciones que realizo diariamente. I go to the church on Sundays. No solamente las que realizo en todos los días, sino acciones repetidas que son una rutina en mi vida. Puede ser una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al año, dos veces al año, al mes, etcétera. Y vamos a utilizar pues ciertos componentes que nos indican con qué frecuencia nosotros realizamos algunas acciones. Entonces, in the number two we have facts or generalizations. The simple present can also indicate the speaker's belief that a fact was true before is true now. We are going to use the simple present to talk about general things, okay? What do we think about someone? For example, in this case, we have cats like milk. Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. In the second sentence, as you can see, we are using the verb to be in the simple present. And in the third sentence, we are using the verb to be in the negative form. Okay. The simple present is used with adverbs like. Estas son las palabras que yo les decía que pues nos van a ayudar a denotar, a indicar con qué frecuencia nosotros realizamos las acciones. Always, I always come to school by car. Often, I don't come here very often. Entonces, ya mismo vamos a estar practicando con cada uno de ellos. Ustedes me den ejemplos con qué frecuencia realizan ustedes ciertas acciones. Always, siempre, often, a menudo. Usually, usualmente, sometimes, siempre, rarely, raramente, never, nunca, every day, algo que haces todos los días, every week, algo que hace todas las semanas, every year, lo que hace todos los años, okay? Number one, here we have the rules. Aquí tenemos las reglas de la formación del presente simple, ¿sí? Tenemos la estructura. La estructura básica es sujeto, verbo y predicado. Subject, verb, and complement. In the number one we have, to form the simple present, we add letter S to the infinitive of the verb in the third person singular. He, she, and it. Entonces, yo les explicaba que
A diferencia de cuando otros aprenden español, personas que no hablan español aprenden el español, para ellos la formación de la forma afirmativa va a ser que tienen que agregar terminaciones dependiendo del sujeto. Por ejemplo, si tienen el sujeto yo y tienen el verbo comer, ¿cuál es la terminación? Yo como. Entonces ellos tienen que aprender esas terminaciones según el sujeto del que estén hablando. Yo como, tú comes, él, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos, ellas comen. Entonces ellos tienen que aprenderse todas esas terminaciones para conjugar un verbo en el presente simple. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que aprender? Nada, simplemente el verbo. Tienen el verbo live, tienen el verbo think, tienen el verbo study, tienen el verbo eat, tienen el verbo work. Entonces, ¿de qué depende el verbo? ¿Tiene algún cambio en la hora de conjugarlo? Pues no, en la mayoría no. Para I, you, we, and they, no tiene ningún cambio. Pero para la tercera persona, he, she, it, son pequeñas alteraciones que las vamos a ver en este momento. Si la regla general indica que para la tercera persona en la forma afirmativa, aumento la letra S. He, she, it, lives. He, she, it, sings. He, she, it, works. He, she, it, eats. ¿Ok? Aumento la letra S, nada más. Es la única alteración que tenemos en la tercera persona. Solo en la tercera persona. He, she, it. Solo en la tercera persona agrego la letra S en la tercera persona. ¿Sí? También voy a agregar ES. ¿Cuándo yo agrego ES? Cuando el verbo termina en O, cuando termina en doble S, cuando termina en S, cuando termina en CHE, cuando termina en X, cuando termina en estas, cuando tiene estas terminaciones el verbo, vamos a agregar ya no solo la S, sino la ES. ¿Cuándo? Cuando el sujeto de la oración sea la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? He, she, it. So, we have here, I go, yo voy, entonces no pasa nada, no aumento nada. Pero si tengo la tercera persona, he, she, it, goes, aumento la ES. I kiss, yo beso, ella besa, él besa. Y ahí como usted es la tercera persona, vamos a aumentar ES. He, she, it, kisses. I watch. Para la tercera persona vamos a aumentar ES. He, she, it, watches. Next, I wash. He, she, it, washes. I fix. He, she, it, fixes. Entonces, como pueden ver, se aumenta S, se aumenta ES dependiendo de la terminación del verbo. Si termina en O, si termina en doble S, si termina en S, si termina en CHE, si termina en X, vamos a aumentar ES. Siguiente. También, no solamente, también vamos a aumentar IES. ¿Cuándo? Con los verbos que terminan en Y. Con los verbos que terminan en Y, siempre que ya lo tengamos que conjugar en la tercera persona, vamos a aumentar la IES. Vamos a eliminar la Y y aumentamos IES. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que con todos los verbos que terminan en Y no pasa lo mismo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el verbo, tenemos aquí estos dos verbos, study and play. Entonces miren bien la terminación. Study termina en Y, pero seguido de una consonante. Study termina en Y, pero seguido de una consonante. Y play termina en Y, pero seguido de una vocal. Entonces, cuando termina en Y, seguido de una consonante, pues vamos a cambiar la Y por I latina y aumentamos la ES, la terminación ES. ¿Qué sucede con play? Termina en Y, pero seguido de consonante, entonces no sucede nada. Simplemente aumento la S, sigue la regla general que expliqué anteriormente, el aumento de la letra S.
To form the negative and the interrogative. Para formular la negación y la interrogación en el presente simple. Todos los tiempos tienen esas formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, negativa e interrogativa. Okay? To form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do in the present simple. This means we have to add es in the third person singular, he, she, it. Why the main verb will be used in the infinitive. Entonces, para la forma negativa, voy a utilizar el auxiliar do más la partícula not. Do not and does not. Do not and does not. La contracción va a ser don't like, doesn't like. Para la forma interrogativa, utilizo sí mismo do and does. Ahora, al comienzo de la oración, siempre va a ir al comienzo. Es obligatorio que vaya al comienzo. A no ser que exista un question word. Si hay un question word, pues ya pasa a segundo plano el do y el does. Los question words son what, when, where, how, when we have how much, how many, todo eso, ¿sí? Affirmative. Aquí tenemos ya un resumen de lo que les estaba explicando durante estos 35 minutos. Subject plus verb, add e y s to the third person singular plus complement. Negative. Subject plus auxiliary do, does, plus not, plus verb, plus complement. Interrogative. Auxiliary do, does, plus subject, plus verb, plus complement. Here you can see in a clear example. I live, I don't live, do I live? You live, you don't live, do you live? Entonces hemos tomado como ejemplo el verbo live. Imaginemos que es study. He studies, he doesn't study. Does he study? ¿Ok? Entonces con esta tabla ustedes se pueden guiar mucho mejor. Simple present WH questions with the auxiliary do and does. Esto es lo que les decía de los question words. Los question words son estas palabras. What, when, where, que en español significan cómo, cuándo, dónde, cuánto, de quién. Entonces ellos hacen que esto ya sea una pregunta abierta, donde tenemos que responder más allá de lo que se nos pide. So, we have, what do you do on Saturday morning? ¿Qué haces los sábados en la mañana? What does she do on weekdays? ¿Qué haces en los, durante la semana? When do you go to school? When does he play? ¿Cuándo vas a la escuela? ¿Cuándo juegas? Entonces aquí ya son respuestas abiertas, respuestas que tienen que justificar la pregunta. No siempre los vamos a tener. Por ejemplo, si yo tengo, do you like vegetables? ¿Te gustan los vegetales? Tu respuesta va a ser un yes or no question. Yes, no question, that means. ¿Te gustan los vegetales? Yes, I do. No, I don't. Esa será toda la respuesta. Pero si tenemos un question word, en este caso un question word, why do you like vegetables? ¿Por qué te gustan los vegetales? Entonces ahí tenemos que explicar, I like vegetables because I think that they are healthy for us. ¿Okay? Entonces chicos, esta ha sido una breve explicación de lo que es el presente simple. Entonces, ahora ustedes en su cuaderno me van a hacer un pequeño resumen. En the question is, voy a ponerles el título de la actividad que van a realizar. How do we form the simple present in English? ¿Cómo formulamos el presente simple en inglés? Entonces ustedes acaban a dividir en affirmative, dos puntos, y me explican cómo se hace la afirmación,
negative en interrogante. Ya mismo se cierra la sesión, chicos. Nos volvemos a conectar en 5 minutos cuando ya hayan avanzado su... a las 19:25 nos volvemos a conectar.